preguntaba, porque, bueno, es artículo de primera necesidad. De hecho, Hoy en día, las cajitas que regaló el sí, gobierno venía así. iba el mate junto con los condones. Y eso era parte de ese famoso canasta. Oye, la canasta, ¿tú sabes que la canasta ¿Y en subió qué habrá también? quedado el sumario en A la la diputada. intendencia? ¿No? Habría que preguntar, pues, ¿en qué están los sumarios? ¿Qué Claro. pasó con las ¿Pero platas? ¿Qué cuánto pasó? más subió? El mate debe haber subido un 20% la hierba, por lo menos. Hierba mate. Estoy Claro. hablando de hierba mate. Tarahui, por ejemplo. Tarahui, Rosamonte, Después. la ¡Ah! Mercé. ¡Hola! ¡Hola! Disculpen, ¿cómo están? ¡Qué alegría! Verdaderamente alegría saber que están ahí sintonizando, prefiriendo la televisión valdiviana. Comenzamos el clásico de la televisión valdiviana. Así es. Cool TV por un lado y ATV Valdivia por el otro. ¿De qué estamos hablando con mi amigo Gerson ¿Cómo López? está, amigo mío? Bien, oye. Habíamos estado hablando harto, fuera de cámara, Sí. porque hoy día traemos un tema, un temón, que es un temón, a ver, algunos podrán decir que es un temón país, ¿sí? Temón internacional, Sí. también. Pero también reviste algunas características muy, pero muy propias en la situación que se vive en la región de Los Ríos y sobre todo también en Valdivia. ¿Por qué muy propia? Lo vamos a dar a conocer en los siguientes minutos. Hemos titulado el capítulo de hoy como lo siguiente. Con dinero y sin dinero, no siempre hago lo que quiero. Así es, No se olvide con eso. dinero y sin dinero. Dinero. Pero Lucho, ¿sabes qué? Aquí hay que decir una cosa. ¿Sí? Luis Alberto Espinosa, que es el director acá, ¿Sí? antes nos retaba cuando nos portábamos mal. ¿Te Sí. acuerdas? Hoy día no. Pero, Canta, también o nosotros dialoga. crecimos, o él. O estamos todos Sí. Oye, igualitos. pero lo principal es que usted está en la compañía de nuestro programa, de qué estamos hablando a través de las distintas plataformas. Es nuestro tercer capítulo, tercera temporada, y queremos abordar este temazo, temón, como decía Gerson, respecto a la situación económica que hoy por hoy atraviesa nuestro país, también atraviesa el resto del mundo, pero en específico también Valdivia y la región. Comenzamos. Así es. Parte de lo que nosotros tenemos que ver y aterrizarnos, primero, cómo estamos económicamente. Hicimos un ejercicio acá. Las catarsis siempre son buenas. Sí. Siempre son buenas. Hicimos un ejercicio nosotros acá en los estudios y veíamos cuál era nuestra situación real de todo. Nosotros nos conocemos económicamente, sabemos cómo estamos, de qué funcionamos. Lo bueno es que existe. Bueno, siempre uno hace la bajada, yo recuerdo siempre cuando hablamos de economía cristal, antes de entrar al estallido social, que pasamos hace un par de días atrás, el cuarto año del estallido social, nosotros vivíamos una burbuja de cristal económica, ¿ah? Una economía de cristal que lo hablaban los cientistas económicos, ¿ah? Y que trabajan en esto y decían, ¿por qué? Porque la gente vivía en una burbuja económica en la cual Chile, que es un país que aparenta mucho, se daban cuenta que a la hora del poder de endeudamiento estabas complicado. Y uno miraba de repente al vecino y decía, oye, ¿qué le va bien al vecino? Mira, se compró un auto, tiene una casa. Pero había que ver qué es lo que venía detrás de cada uno. Y la realidad de todos, de usted que está en su casa de hoy día, es que cuesta llegar a fin de mes. Cuesta llegar al día Cuesta 30. llegar a fin de mes y lo otro es que comienzas a comprar y comienzan a adquirirse algunos bienes que son para gastos fijos mensuales, de mantención mensual, como alimentación y como gastos que tienen que ver con los servicios básicos, pero con la tarjetita a crédito. Bueno, el ISER de la Universidad de San Sebastián, que lo hace a nivel nacional, que lo viene realizando por lo menos cerca de 10 años, ellos tienen un informe económico que ha venido paulatinamente con el tiempo trabajando y viendo cómo ha sido la dinámica económica que tenemos como país, como región y como ciudad. Y te acuerdas que hace de atrás cuando hablábamos si hemos crecido como región o no, bueno, parte de esos estudios que están, hablan directamente, Rafita, de algo que era muy importante, de cómo nos estábamos endeudando nosotros, en qué nos endeudábamos antes, pagar la universidad, El crédito automotriz. claro, optar a ver si podemos comprar una casa, que Claro. hoy día literalmente el porcentaje es elevadísimo, que no tienes ninguna posibilidad. Pero cuando llegábamos a un punto tan dramático y que era una temática y que se ocultaba, y eso no es que las autoridades ocultaban eso, sino que uno ocultaba era que estabas ya pagando la comida con tarjeta. Uno.
Pero antes del estallido social, después te empezaste a dar cuenta que ya la comida, ya la pagás con tarjeta, pero la pagás en cuota. Y ahí pero, te das cuenta que cambió todo el panorama. Súper bien lo que estás diciendo, pero yo no sé qué porcentaje, qué incidencia se puede denominar. Yo me acuerdo el año 2007, 2008, en clases de un diplomado de Derecho Informático que teníamos en esos años en la Universidad de Chile, a una profesora, Lorena Donoso, le preocupaba lo siguiente. Le preocupaba de que cada día el retail, en esa época, estamos hablando 15 años atrás, está sacando diferentes ofertas de que si usted compra con su tarjeta, Casita Feliz. Masterplot. Masterplot, ya, pero de la tienda o del supermercado X. Sí, sí. Hoy día se lleva un 15% de descuento en todas las compras. Pero tenía que comprar a crédito. Claro, por eso, a crédito. Uh-huh. El problema es que si yo voy al supermercado y aprovecho esa oferta, ¿qué es lo que va a entender la base de datos? Hablando justamente del derecho informático. De que yo ya estoy comprando artículos de primera necesidad, ¿ya? A crédito. Uh-huh. ¿Pero por qué? Primero, por el descuento que se me va a aplicar en las tres cuotas precio contado, ¿ya? Pero además por el otro enganche, pues, junte sus puntos. Claro. Y me llevo la Nintendo Wii. ¿No? Sí, Nintendo Wii. Wii. ¿No? Claro, Wii. Entonces, eso hace 15 años atrás, la preocupación de una docente, de una académica, respecto al comportamiento del consumo. Yo creo que hoy día esa intencionalidad está superada, y está superada por la efectiva crisis económica. Vamos a los datos duros, Gerson López, fíjese. Usted estaba hablando, por ejemplo, del ISER. Vamos a abordar un poco qué contempla el ISER como indicador, pero me gustaría que nos vayamos a la famosa encuesta CACEN, por ejemplo. Usted sabe que la encuesta CACEN viene ya año, no digo año tras año, cada dos años creo que se actualiza. Uh-huh. Y que tiene periodicidad de acuerdo a los eventos que tiene. Si tenemos elecciones, hoy día el proceso constituyente, una vez a la semana. Claro. Lo normal, en algunos temas específicos, como lo que tú estás diciendo, son como de largo aliento. Claro. Mm. En materia económica, por ejemplo, la CACEN cifraba, mide mayoritariamente la pobreza en sus distintas fases y dimensiones, las dimensiones, muy, muy propio del término económico. Fíjese que en la región de al año 2017, la incidencia en la pobreza en la población de la región de Los Ríos era un 12.1%. Mientras que el año 2020, no midiendo la pandemia, sino que directamente el corte fue en la pandemia, fue de un 12.2. O sea, subió en tres años el 0.1%. Sí. ¿Qué es lo relevante? Que en esa época éramos la sexta región del país con mayor índice de personas pobres. ¿Qué pasó con la CACEN este año, señoras, señores? Los resultados que vinieron en el mes de julio. Dice lo siguiente. De acuerdo a los datos publicados en la encuesta realizada entre noviembre del año 2021 y también febrero del 2023, la región pasó de este 12.2% que teníamos el año 2020 a un 5.9, se redujo. Y así fue la tónica nacional. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Los retiros. Y el circulante. El circulante. Y el blockout que tuvimos como país también. Así es. Fue un efecto casi la mitad. Se redujo los índices de la pobreza a la mitad. La mayoría de las regiones que presentaron bajas estadísticamente significativas fueron Los Ríos, la Araucanía, Biobío y Los Lagos. Sí hace una prevención esta encuesta CACEN en su versión 2023. Dice que hay una deuda pendiente y dice que la pobreza multidimensional, la cual no había sido calculada desde el año 2017,
ya se mantuvo en el promedio del 18,4% de la población. ¿Qué es lo que mide esta pobreza multidimensional? ¿Ah? Aspectos más profundos, como por ejemplo la calidad de vida de las personas en cuanto, por ejemplo, al acceso a la educación y a otros bienes simbólicos. ¿Bienes En eso simbólicos? se mantuvo esa brecha, ¿ah? Esa brecha no hubo variación alguna. Eso en cuanto al termómetro del momento hasta por lo menos febrero de este año. Bueno, aquí hay varias cosas y varios factores que hay que tomar en cuenta. Primero que usted sabe que cuando entramos a la pandemia, el Estado, bueno, no teníamos el famoso ingreso al registro social de hogares, ¿te acuerdas? Era más fácil ganarse el loto que poder ingresar a eso y tener y optar a los beneficios. Porque para el registro nosotros éramos todos ricos, primero que todo. No estábamos en el rango y todo el cuento. Cuando nosotros hablamos del promedio de sueldo, usted sabe que el promedio del chileno, cerca del 70%, es casi un 80%, del sueldo promedio de un chileno es de 400 mil pesos. 400 mil pesos. Y si a ti el bono universal que te dan o todo este beneficio del Estado era 400 mil pesos, empiezas a emparejar el tema de la pobreza. Primero, porque estás cubriendo esa plata. Segundo, nosotros estamos. La línea de la pobreza en Chile está sobre los 700 y pico, para que usted sepa. O sea, cualquier persona, para poder hablar que no está en el rango de la pobreza, tenemos que ganar más de 700 lucas. Y si el 70% gana 400, se te desordena toda la baraja al naipe. Pero aquí pasó de que después de que pasa todo este tiempo y empezamos a ingresar todas las personas y cerca del 90 y tanto por ciento del país recibió algún tipo de beneficio del Estado, de algún beneficio del Estado, estas cifras se empiezan a emparejar, pero es por el efecto de que hay Una o sea, hay una ayuda. inyección, hay una inyección y que fue permanente Claro. durante más de un año, ¿no es cierto?, en cuanto a los beneficios del Estado y en cuanto a los retiros que se hicieron. Se cifra la radio Bío Bío, justamente a través de Tomás Mochatti, estoy citando la fuente, de que la inyección de recursos que hubo en esa época correspondió a más de 80 mil millones de dólares, o sea, casi el presupuesto nacional. Ese es el rango de parámetro, de medición que se puede hacer. Que se podía hacer porque Chile sí tenía, siempre ha tenido una reserva económica, bueno, uno compara con los otros países, mientras no se choreen la plata, todo bien, porque esa es la verdad, porque lo bueno que hoy día las autoridades y la ley de transparencia te dice cuando tú te estás robando la plata o no, o estás malgastando el uso del recurso. Bueno, usted es abogado, me ayuda a defender, pero lo han dicho. Hemos tenido la posibilidad que nuestras autoridades digan, oye, ojo, están pegándole un manotazo al cuento. Miramos cuántas veces de reojo y nos reíamos de los argentinos, ¿te acuerdas? Guardando dólares en el cementerio, ocultándolo debajo de la cama, maletines con dólares y todo el cuento. Bueno, ojo, nosotros no estuvimos, nosotros aquí lo hicimos un poquito más formal, con una corbatita, con un maletín y hablando de Claro. corrido. Porque si tú hablas de corrido en este país, pues vendís la pesca. Pero nosotros tuvimos cosas que nos marcaron. En este tiempo económico, aparte de esto, fueron los retiros. Usted me dice, pero ¿cuál es la relación retiro con esto? Sí, porque ahí nos provocó la inflación. Porque tuvimos circulante, tuvimos plata en Y efectivo. además una restricción en la producción, se redujo Correcto. la producción de bienes y servicios, primero por el efecto mismo de que había menos cantidad de personas trabajando en sí, y segundo por y bueno, todo lo que significa la logística, ¿ya? Y lo segundo porque había más dinero en la calle, ¿ah? Que bienes produciéndose, ¿ah? Así que la ecuación estaba clarita. Y escasez de producto. No te olvides Por eso. porque se dispararon los precios, teníamos circulante, Sí. inflación que nos mantuvo las aguas por lo menos un tiempo. El tema del retiro sigue vigente. Oye, pero Gerson, nosotros podemos y vamos a dar números y números, números, pero nos interesa sobre todo como señales de un clásico valdiviano, Cool TV y también ATV Televisión, en este programa de qué estamos hablando, siempre escuchar la voz de la calle. Algunos dicen la voz de los sin voz. Yo creo que es al revés, ¿eh? Por lo menos nuestras señales. Siempre hemos dado el micrófono para que nuestros amigos y amigas nos digan su parecer respecto a diferentes temas. El material que viene en el capítulo de hoy
es bastante singular. ¿Qué le preguntamos a la gente? Salimos a hablar primero con los comerciantes. Ojo, comerciantes, no los locatarios, estamos hablando con los comerciantes, los que tienen la venta directa, los que reciben el día a día. ¿Ha variado el nivel de venta en nuestra ciudad de Valdivia? Eso comparado justamente desde antes del estallido social hasta esta época. ¿Le ha variado? ¿En cuánto ha variado su nivel de ventas? Quisimos saber en este capítulo especial que estamos denominando con dinero o sin dinero. No siempre hago lo que quiero. Mi tienda de deporte se llama My Sport, está ubicada en Valdivia, en la Galería de Cristal, local 5. Pasó, fue un invierno duro, en todo sentido. Estuvieron muy bajas las ventas, los arriendos subieron mucho en UF. Y el año pasado estuvo mejor, de hecho hubo mejores ventas, hubieron más ayudas a los comercios, proyectos más fáciles para ganar. Este año imposible, no hubieron nada, fue súper difícil conseguir proyectos, pero ahí estamos saliendo adelante. Antes del estallido no, antes del estallido había plata, se notaba mucha venta y uno tenía buenas ventas en sí, igual que lo mismo los productos. Después del estallido social igual vinieron hartos beneficios que nos ayudaron a mantenernos, pasar un COVID tranquilo, porque igual ganamos proyectos. Pero sí, lo que hay, que quedó muy claro ahora, comparado con dos años atrás, un año atrás, poca mercadería para comprar nosotros a las empresas. Y cara, muy cara. Es decir, ahora todas las empresas en Santiago, nuestros distribuidores, trabajan en efectivo, ya no hay crédito. Entonces tienes que saber dar, manejar un porcentaje y dar vuelta a la plata. Pero sí, costó a este año, con la diferencia de antes del COVID o antes de del estallido social, mercadería de los distribuidores hubo poca. Y contaba, porque había que hacer preventa. Podían verse más proyectos, más ayudas. Eso ayuda harto. Pero una idea. El municipio y el gobierno regional de Los Ríos pasa mucha más plata a las instituciones, a las asociaciones, a los clubes deportivos. ¿Y sabes lo que hacen ellos? Compran en Santiago. Mayoría de las 100 personas, 70 compran en Santiago. ¿Por qué? Claro, porque Santiago es barato. Pero después, cuando se equivocan algunas veces de los productos, quieren que uno les ayude con... A ver... que les ayuda a cuadrar una factura o cosas así. La gracia sería que si los gobiernos regionales, la municipalidad y todas las instituciones que dan proyectos incentiven a la gente a comprar, dejar la plata aquí en la región, si nosotros somos los que trabajamos, la región de Los Ríos es la que trabaja. Usted, los niños, los hijos, los papás, todos trabajamos, dependemos de la región, pero toda la plata se va a Santiago. Toda la plata se va a Santiago, Arica y Quique. Tacio Cristian Martínez, y el nombre... Qué barato del nombre local. Aquí debe ser como 18 años, más o menos, sí. 17, 18 años llevo aquí en este lugar. Antes trabajaba en el local del lado. La verdad, las cosas es que viene a la baja y es constante. Y la verdad, las cosas es que nos sentimos bastante deprimidos. Se entiende la situación también de lo que está sucediendo en el exterior. La guerra y todo ese tipo de cosas. Lamentablemente vamos a tener que, por lo que se ve, sí, continuar en esta senda y nada, pues hay que seguir batallando, como lo está haciendo todo trabajador, todo chileno, y la situación está así, alrededor del planeta al parecer también consiste en lo mismo. Bueno, la verdad las cosas que se venía, había un pic, obvio, todos lo reconocen, tuvimos una época de bonanza bastante buena y antes del estallido social ya veníamos un poquito más a la baja, pero nada comparado con lo que es hoy. Aquella época era mucho mejor que lo que es hoy, es obvio, sí. La tienda se llama Eros Boutique, estamos ubicados en el Paseo Libertad, centro histórico de la ciudad de Valdivia. Obligatoriamente hemos tenido que lograr bajar, disminuir los precios
y considerablemente que en esa época, donde había un poquito más flujo, los precios eran mucho más elevados a nivel costo. Entonces, más encima, tener que bajar los precios para poder vender produce que baje más, te va bajando mercadería y no puedes comprar tampoco. Mi nombre es Carola Amor. Nosotros tenemos el local que se llama Campus Gourmet S.P.A. Junto con mi esposo, que él es el representante legal del negocio, Hugo Patina. Bueno, la verdad es que este año se ha notado que las ventas han disminuido, ya, porque se nota cuando viene la gente, compra ya productos más pequeñitos. En el caso que nosotros vendemos queso, busco el queso más barato o que esté en oferta. Y yo creo que ha disminuido por lo menos un 30-40% en comparación del año pasado, y más aún en comparación del año antepasado. En el estallido social estábamos como todos normales. Cuando empezó el estallido social empezó a disminuir, y más aún cuando empezó la pandemia. Bueno, de hecho nosotros los meses de pandemia tuvimos cerrados por las normas sanitarias. Bueno, nosotros estamos en el local 8 del mercado municipal. Los invitamos a todos que vengan a comprar, que son productos de Valdivia o la región. Todos nuestros productos están con resolución sanitaria, así que pueden comprar con toda la confianza. Bueno, mi nombre es Juan Alvarado. El local de aquí se llama Tecnicor, en Caupolicán 588. En este caso, nuestro rubro, que es todo lo que tenga que ver con la tecnología, han bajado de verdad muchísimo las ventas. Situación del país, economía, y en realidad que por aquí seguimos adelante, seguimos con el pie derecho para seguir adelante y poder tener mayores ventas y mejores resultados. Durante el año pasado las ventas obviamente eran mayores, ahorita sí se ve un poco afectada la economía. Las ventas han bajado aproximadamente de un 60 a un 50%. No, la percepción económica en realidad, como vengo de Venezuela, es muy difícil, nos tocó muy difícil, ya que la economía, obviamente, todo el mundo la conoce que era muy debacle, así que cuando llegamos acá al país de Chile sentimos y vimos que aquí había una oportunidad de salir adelante. Mi nombre es Silvia Ramos y trabajo en el mercado municipal, local 201. Bueno, acá en mi local se vende mucho lo que es las cosas típicas de Huasco en la temporada de septiembre y todo el año. En el verano se vende mucho la artesanía. Claro que las ventas en este momento han bajado mucho a nivel nacional, y eso es porque la vida es así. Pero espero que este verano se nos vaya bien y tengamos buenas ventas, porque en realidad las ventas están horribles. Pero hubo una parte que, en pandemia, hubo una parte que no fue bien igual, en el verano. Muy bien. Mi nombre es Miguel Ramírez Carvajal, soy economista de profesión, y en este momento propietario de Electromúsica. Las ventas en este momento, a lo menos en el rubro nuestro, que es el que conocemos, están aproximadamente un 40% más bajo, ¿cierto?, que antes de la pandemia. O sea, lo que es un golpe bastante fuerte al comercio. Nosotros hemos visto también cómo se han ido cerrando empresas en Valdivia, otros disminuyendo el personal que está trabajando. Y eso, lógicamente, que ha sido un fuerte golpe, especialmente al comercio más pequeño. Sabemos que también las empresas más grandes han sufrido, pero el comercio más pequeño es el que más sufre de estas disminuciones, y también de la inflación, porque la inflación es un impuesto, ¿no es cierto?, que se aplique especialmente a la gente que vive de un salario, o a la gente que vive de un salario, que ve reducido sus ingresos, es lo mismo que va aumentando la inflación. O sea, se recibe el sueldo y al final, así inmediatamente, ese sueldo empieza a bajar en la medida que los precios están subiendo. Y eso ha sido bastante fuerte. Esto, hay un efecto fuerte, ¿no es cierto?, que produce la inflación, que fue el periodo que tuvimos nosotros de pandemia, en que el mundo, o sea, no solo Chile, sino que el mundo dejó de producir. Y esa baja en la producción,
Y por el otro lado, el aumento en la cantidad de dinero que también se dio en todo el mundo a la gente, que la gente compraba más en ese momento, ¿no es cierto?, produce este problema inflacionario. De todo, ¿eh? De todo, comerciantes de la zona más costera, ¿no es cierto?, cerca de la costanera, ¿eh?, como también locatarios que es del pleno centro de nuestra ciudad, de Calle Arauco, de Galerías. Sí, ahí hay que rescatar un poquito. Estos son los comerciantes, podríamos decir, un poquito más grande, establecido, refiriéndose a factores en común. Escasez de plata, baja venta. Escasez también de producto, ¿eh? De mercadería. Ojo, que alguien podría decir, oye, ya no estamos en pandemia, ya se debería haber estabilizado el stock de productos. Claro, se mantiene con eso. En este caso, Campus Gourmet decían, la gente ya no compra el queso. Sí. De comprar un queso grande, hoy día no. Lo que va a ocupar... Y queso más barato, de menor calidad. Correcto. Claro. Tienes el caso, bueno, lo que dice el profesor Ramírez también, muy cierto, él tiene que ver con el tema... fue profesor mío de la universidad también. También mío. Y también de Luis Alberto. Sí. ¿Sí? ¿Es profe de todo? Sí. Ah, bueno, saludo grande al profe. Un 40%, este año, un 40% han bajado las ventas del local. Donde habla, primero, un golpe directo a la economía del comercio local, del centro, y además, por supuesto, un factor que no se había detectado también, o que no se veía hace mucho rato, es que se han reducido, para no cerrar el local, el personal. Menos gente trabajando para no cerrar el local. Y ojo, y también un efecto muy particular de Valdivia. Aquí nuevamente voy a citar a la fuente, en este caso Luis Alberto Espinosa, que ya hace 10 años atrás lo decía en las conversaciones que mantenía a diario con nuestros auspiciadores de esa época. Fíjese que el comercio valdiviano ya tiene una particularidad a diferencia de otras ciudades. El comercio valdiviano no es trabajado por sus propios dueños, o sea, nos referimos a los inmuebles. Uh-huh. ¿Ah? En gran mayoría el comercio valdiviano, casi, había por ahí algunos sondeos, una encuesta, casi el 90% de los establecimientos, los inmuebles que sirven de comercio para nuestra ciudad, son trabajados por arrendatarios, ¿eh? No son los propietarios quienes ejercen el comercio. Ellos han sido, Luis Alberto, ¿no es cierto? Así es. Y ahí donde tú te das cuenta que el real negocio en el centro de Valdivia no es el comercio. No, el arrendar. Es ser rentista. Claro. Y si vamos un poco más allá, sabemos todos la historia de Valdivia, cómo ha sido de ir determinados comerciantes valdivianos, rentistas mejor dicho, que se han transformado en rentistas, ir adquiriendo propiedades estratégicamente e ir también boicoteando, entre comillas, o bloqueando algunos espacios, algunas zonas para que su competencia directa no llegue a ocupar algunos lugares. Así pasó, se dijo en su momento, voy a citar, Taboada, cómo bloqueó el ingreso de Falabella durante años en el centro. También voy a citar, porque es el comentario ácido, toda esta pugna que ha tenido la familia Llano, ¿no es cierto?, respecto a sus parientes Moza, que son los propietarios del nuevo mall que hay en Valdivia, el Paseo del Paseo Valdivia se llama el nuevo mall, ¿no es cierto? Entonces, hay características propias de estas ciudades tan chicas, ¿eh?, de cómo las zancadillas entre familias de comerciantes y de rentistas se hacen por años. Usted da una vuelta en el centro, disculpa Rafita, das una vuelta en el centro y te pillas los sitios Eriazo. Haga la consulta, ¿de quién son? ¿Y por qué no se ha podido construir? ¿De quién son? Ahí están revueltos, son el mismo dueño siempre. Algo que podemos rescatar de los comerciantes, los que los pasan mal. Sí, al final, los grandes, pescado grande, siempre comen en grande. Usted sabe que en pandemia, según la revista Forbes, a nivel internacional, los ricos se hicieron más ricos en pandemia. Se hicieron más ricos. Y tenemos personas en Chile que ganaron harta plata
con toda esta necesidad, estallido social y todo el cuento. Los comerciantes que nosotros entrevistamos son los locatarios de acá del Qué Barato, Eros Boutique, Campus Gourmet, todos ellos. Y queremos agradecer porque quisieron conversar con nosotros, sí, con todos los locatarios. Pero ¿sabes que hay un tema que no es menor, que lo dicen en la primera entrevistada, y que habla que tiene un local de venta de artículos deportivos, y hace un reparo y hace una pedida al gobierno regional, así como se le asignan fondos a los clubes deportivos. Ah, organizaciones, claro, hablaba de grupo. Claro, de grupo, bueno, también que le incentiven, en Argentina se usa mucho el producto nacional, ver que esos productos, en vez de comprarlos en Santiago, lo compren en Valdivia. Porque ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio al final? Porque al final todo lo compras allá y no lo compras acá. Entonces vas matando las pocas lucas que llegan a una región, no las estás invirtiendo acá. Ahora, claro, tú puedes decir, y nos vamos a meter en otro panorama, libre competencia, libre comercio, tenemos una economía neoliberal, todo lo que tú quieras, estamos de acuerdo. Tú puedes comprar donde quieras también, todo de acuerdo. Pero ¿dónde está cuando tú haces este traspaso de dinero, tanto que hablamos de traspaso de fondos? Hay algunos que los traspasan 300 millones así en un día, y a nosotros ni tres palos nos dieron en el fondo medio. ¿A usted no le dieron, don Luis Alberto Cáceres? Tampoco. No, a mí tampoco. Y somos canales que tenemos más de 20 años. No nos dieron ni un peso en fondo medio. Y para optar a un fondo hay que dar como tres vueltas a Júpiter y volver. Bueno, ya, déjemelo a un lado. Pero la gente que opta a estos fondos, él lo decía la comerciante, podrían comprarnos a nosotros. Porque el comercio está deprimido, lo dicen ellos. Ellos están todo el día a día y han tenido que ir viendo cómo, casi el día a día, muchachos. Y eso es como preocupante, ver cómo podemos ir avanzando. ¿El Estado tiene que ser subsidiario? Sí. ¿Cuándo es subsidiario el Estado? Cuando genera lucas para la ayuda de la gente. Y tú podrías colocar, perfecto, yo te voy a ayudar en este cuento, pero yo necesito que la compra sea acá. Oye, en la región. Me recuerdo lo que pasó en pandemia con las famosas cajas. Fíjese que en pandemia, cuando comenzaron con estas cajas, dice, oye, es que la verdad que yo no tomo mate, por ejemplo, y la caja venía mate, supongamos. Entonces, algún político ideó justamente una propuesta de decir, oye, en vez de elaborar y comprar cajas, ¿por qué no se le asigna un voucher o un, ¿no es cierto?, un ticket, una gift card, a cada familia, pero para que compre en el almacén más cercano a su domicilio. Así se potenciaba la idea de esta economía de índole solidaria, ya entre los distintos agentes económicos. Los agentes económicos dando vueltas, siempre son los mismos actores relevantes. Las familias, por un lado, el Estado, el sector público, y la empresa privada, por otro. Mira, respecto a otro tema relacionado con esto, Gerson, una cosa es... son los números, cuantificar ciertamente, pero otra cosa que nos preocupa también son las percepciones de la gente. Y va por ahí estas encuestas que hace la Universidad San Sebastián, y tú bien lo dijiste, hay la particularidad que de la Universidad San Sebastián, que toma muestras en distintas partes del país. Se preocupa justamente mayormente de la descentralización al momento de hacer estos sondeos, y elabora este índice global de confianza de los consumidores. Eso significa ICER. A mayo del año 2023, fíjate, la confianza de los consumidores en la región se mantiene en una zona de pesimismo. Esto en relación sobre todo de la última encuesta, se mantiene con una cifra bastante alta, 31 puntos. Tú dices pesimismo, eso es lo que la percepción de la gente. El comercio dice comercio deprimido. Sí. ¿Ah? Claro, porque aquí estamos hablando ahora de los consumidores. Correcto. En la encuesta recién le preguntamos a los comerciantes. Entonces, algunos tips importantes. Le preguntan a los consumidores la visión de futuro que se tiene en la economía de la región. Esto a mayo de este año. Y fíjese que logró 45 puntos.
¿Ah? Los más optimistas son los que pertenecen a la comuna de Valdivia con 52 puntos, mientras que los más pesimistas son quienes pertenecen al segmento más pobre de la población con 35 puntos. Luego dice, en relación a las expectativas de consumo de vivienda automóvil, también tú lo mencionaste previamente, se obtuvieron 12 puntos. Respecto a las expectativas de empleo, un 13% de las personas encuestadas cree que habrá menos cesantía en los próximos 12 meses, pero un 58% considera que aumentará la cesantía. Este porcentaje incluso llega a un 70% en el caso de las mujeres y quienes pertenecen al segmento más bajo. En tanto, otra cifra, el 78% del total de los encuestados cree que es difícil encontrar trabajo en la región de Los Ríos. Y esto se eleva a un 82% para el caso de las mujeres. Y finalmente, el 88% del total de los encuestados considera que es un mal momento para solicitar un crédito. Percepción, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es ir a pedirlo. ¿Ah? Hoy día está más difícil. Claro. Ah, y otra cosa importante, el 64% del total, el total de los encuestados considera los precios de los principales productos que consumen, dicen que aumentarán en los próximos 12 meses. Y ese aumento está marcado y se ha visto. Tú dijiste hace rato el tema de la canasta familiar, los valores que tienen. ¿Cuáles son los productos? De hecho, para medir el tema de las canastas familiares se ha pedido más de alguna oportunidad de los... Don Luis, ayúdeme, 88 productos creo que son la canasta familiar. ¿Hoy día? Hoy día, si no me equivoco. Bueno, si estamos, se está pidiendo que sean más porque hay productos que no están considerados dentro de las necesidades de las personas. Ojo que con la canasta familiar tú vas midiendo todos estos numeritos. Los numeritos no son antojadizos, ojo. El poder de endeudamiento, el poder pedir un crédito. Los comerciantes lo dicen en las cuñas. Sí. La escasez o la poca posibilidad que tenemos para pedir un crédito. Crédito para poder comprar mercadería, para poder abastecer sus locales. Se cierran puertas. Hoy día poder optar a una vivienda... 79. Claro. 79. Y se está pidiendo creo que 98 o 88 para llegar, porque hay productos que no están, no los recuerdo todo, pero aquí está incluido el pan, limones, las frutas, está ahí un sinnúmero de cosas. Pero creo que es muy importante que parte de esta encuesta que nosotros hicimos, los factores comunes que podemos pillar, tú lo decías, el ICER, que te ve la percepción de la persona. Del consumidor. Del consumidor. Ojo que la percepción puede hablar para temas futuristas, pero cuando te afecta directamente es realidad. Por eso las encuestas miden percepciones y miden realidades. La realidad para la gente que está cesante es que no tengo plata y no tengo para llegar a fin de mes. Eso es lo primero. No llego al día 30. ¿Cómo hago en ese largo trayecto? Imagínate la gente que está tratando de darle dinamismo económico a una región que no tiene industria. De eso vamos a conversar en un ratito. ¿Vamos a otra encuesta? ¿Qué más le preguntamos a la gente aquí en nuestro programa de qué estamos hablando? Pero ahora salimos a hablar con los locatarios. O sea, fuimos y nos desplazamos a la costanera, mira, donde tenemos los artesanos, donde están los guías, donde está la gente que hace, le da dinamismo económico a nuestro principal eje o motor económico. ¿Sabes cuál es? El turismo. Y creo que hay dardos en contra de la municipalidad, para variar. Entre otras cosas. Escuchemos las notas. Mi nombre es Ingrid Borque y trabajo hace harto rato ya aquí en la costanera, hace varios años, y yo soy mi propia jefa. Vendo artesanía, bisutería, cosas de lana, cosas de madera, y atrapasueños, mantita y eso. Este año ha estado todo bajo, todo ha estado más lento. Igual hay días que no se vende mucho, poco, y hay días que son el mismo fin de semana anda un poco más de gente. O sea, lo que a nosotros no nos va mejor es cuando llegan los grupos, las delegaciones que vienen de fuera, las que vienen a navegar o a conocer Valdivia. Con esas personas nos va mejor porque ellos llevan, compran recuerditos y todo eso. Mientras nos dejen trabajar y nos den permiso, está todo bien, porque igual hemos tenido un par de problemas con los permisos y con la alcaldesa y eso, que no quiere que trabajemos, que van a disminuir los permisos para menos gente y todo eso. Entonces, así que estamos a esperas ahora de que hubo la postulación y todo, harta gente postuló de la que trabaja acá, pero estamos esperando la respuesta que hace de mí. Sí, soy independiente,
al igual que mis padres, y vivimos de esto y nos gustaría a nosotros que nos den un apoyo como feria artesanal más antigua de Valdivia, que nos reconozcan, porque nosotros nos han ayudado, nosotros hacemos nuestros proyectos, nosotros pinto la feria, yo le coloco el nombre a la feria, arreglamos, tratamos de hacer esas cosas, de un piso nuevo y cosas así. Eso es cosa de nosotros. Ya, mi nombre es Sonia Azócar y soy trabajadora de este local. Yo soy trabajadora, mi jefa. De hecho, nosotros estamos como trabajando 4x3. 4 yo, 3 ella, para que ella no me corte mi trabajo. Porque yo vivo de este trabajo, yo soy jubilada. Entonces ya no tengo jubilación, se acabó la jubilación de la FP. Tengo que esperar a los 65 para recibir el estado. Entonces tengo que seguir trabajando. Entonces, aquí me han fluido mucho en mi trabajo, porque aquí las ventas bajaron, malísimo. Aquí hay que decir la verdad, esto está pasando todo porque hay mucha gente trabajando afuera, ¿me entiendes? Aquí hay que decir la verdad, están matando el mercado. Porque el año pasado, que estábamos saliendo de la pandemia, fue mucho mejor que este año. Este año no se vende. Este año ha sido malísimo. Malísimo, no entra gente. Usted ve que no, está vacío. Entonces aquí la municipalidad tampoco trabaja con la gente del mercado. Con los locatarios cuando llegan con mi comitiva, setures, avisar de si tal fecha llega, porque aquí se sabe todo, tampoco trabaja con el mercado, a mí con los locatarios diciendo, sabe que tal fecha llegan un tour, para no prepararse, ¿me entiende? Porque a veces llegan de golpe y estoy sola. Y así yo puedo ir a trabajar con mi jefa, ¿no es cierto? Para poder captar más gente. Entonces al final aquí, yo siempre he dicho acá, están matando el mercado. Aquí está malo. Estamos los dos. Ya. Pero, por ejemplo, lo que la gente le falta es dinero. O sea, incluso ya a fin de mes ya quedan sin abasto para el mes. O sea, pagan sus cuentas y quedan otra vez esperando el otro mes y las cosas suben todos los días. Hola, yo soy Francisco, soy guía turístico y promotor turístico de la costanera de Valdivia, trabajo en embarcaciones Bahía y me dedico a vender tour y en ocasiones hago guiado fluvial. Malo, ha estado bastante complicado. Hay una gran diferencia entre la etapa pre-pandemia y post-pandemia. De pandemia, la verdad es que acá en verano era, no se podía caminar de tanta gente. El verano pasado pasó sin pena ni gloria, diría yo. Sí, yo creo que espacio para trabajar es para todos, ¿verdad? Y hay que ser solidario también, porque todos necesitan trabajar. Ahora bien, hay cosas que sí pueden molestar, pero tenemos que aprender a convivir entre nosotros, porque los comerciantes ambulantes también son parte de la costanera de Valdivia. La verdad, no manejo tan con tanto detalle el asunto. Sé que para este año, eso sí, para los comerciantes, se va a trabajar de otra manera y se está requiriendo registrarlo y establecer un catastro. Y generar permisos para que no se aglomere tanta gente acá en la costanera. Con lo cual yo sí estoy de acuerdo. Sí hay que tener espacio y permitirle a la gente circular con comodidad y también a los que trabajamos acá, obviamente. Hola, mi nombre es Néstor. Yo represento Turismo Guía de Los Ríos. Era un poquito más movido en el invierno. Vivimos muchas cosas, por ejemplo, en estallido, donde se redujo el turista, donde hubieron cancelaciones de reserva. Y bueno, después pasó, como saben ustedes, la pandemia y ahí todo fue a pique porque hubo cero turismo. Luego de eso, lo que les había comentado, el verano siguiente, cuando ya se levantaron las restricciones, tuvimos un aumento explosivo que fue comparable, por ejemplo, cuando erupcionó el volcán Villarrica hace muchos años atrás, donde tuvimos filas de turistas, estábamos vendiendo con reserva de aquí a 2 días en adelante, y este invierno tiró a normalizar y un poquito menos de lo que era antes de la pandemia. Pero, como digo, ahora tomó nuevamente un impulso todo esto y estamos ya con un flujo ya más constante de turistas y estamos pudiendo salir ya casi de forma diaria. Mira, nosotros trabajamos captando turistas acá en el muelle, Chuster, acá en Valdivia, y ofrecemos tantto paseos fluviales como paseos terrestres.
Dentro de eso ofrecemos alternativas como, por ejemplo, navegaciones con comida, con almuerzo y once, visitando Corral y Mancera, por ejemplo, City Tour por Valdivia Terrestre, donde bajamos Jardín Botánico, en el Castillo de Niebla, y también estamos ahora incorporando un full day para ir a conocer la Reserva Biológica Huilo Huilo, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, con el almuerzo incluido, con transporte, con guía, obviamente, y con las entradas dentro de la reserva. Un tema que no deja, y ahí hay una persona, una locataria, ella dice empleada, se refiere a algo que es, primero, agradecer a toda la gente. Primero, la sinceridad. La sinceridad, una sinceridad que llega a ser, da escalofrío, lo hablamos antes de salir al aire. Es que te cuento una cosa, antes de ir al trasfondo, cómo se elabora este sondeo por parte de nuestro equipo de producción. Se hace un trabajo, una preproducción previa, no es llegarle y ponerle el micrófono. Correcto. A la gente. Se le explica, primero, la existencia de este programa, la línea editorial de este programa, el objetivo de este sondeo, claro. Y ahí recién consiente la persona en dar su testimonio. Aún así, claro, podrían maquillar un poco, podrían... Sin embargo, se nota la sinceridad respecto a la situación personal. Y eso se agradece porque generalmente las encuestas, ya que hablamos de encuestas, o en este caso que nosotros salimos a la calle, hay algunas que son tendenciosas, sediciosas, usted el nombre que quiera. Acá nosotros salimos a buscar al valdiviano, a ese que no tuvo problema en decir, no tener miedo, incluso pagar arriendo o tirar dardos directamente a la municipalidad por el tema de los permisos. Sí. O hablar directamente de que, oye, alguien del municipio, de la parte de turismo, nos avisa a nosotros cuando vienen los guías, cuando vienen las excursiones para poder salir a vender nuestros productos. Algo tan básico. Prepararnos. Cero conexión. Claro. Lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Lo que más me llamó la atención, y aquí es donde está el ingenio de la gente, el dar la batalla todos los días, es este caso, la locataria que nos dice, sabe que yo trabajo 4-3 con mi empleadora, con la dueña del local, que al final vienen siendo casi amigos, porque para que a mí no me despidan y yo poder tener mi trabajo, trabajo 3 días o 4 días para que ella trabaje los otros. Y cuando está bueno, y ojalá que esté bueno en el verano, y nos vengan a avisar que viene un barco con turistas o que tenemos buses y delegaciones, poder trabajar con ellos. Hay reforzar ambas. Claro, al final... El ingenio. El ingenio, y ahí viene el concepto de la solidaridad del chileno, claro. Esto es lo particular. Entonces, más allá del llamado, las autoridades y esto, es esa nuestra gente. Cuando se habla, nos preocupamos de los problemas reales de la ciudadanía, de la gente, sí, hay una preocupación notable, hemos progresado mucho. Sin embargo... ahí está la gente, ahí están nuestros ciudadanos de a pie. Ellos son los contribuyentes, los que pagan IVA, los que tienen que llegar a fin de mes, por un lado, los que compran también a comercio establecido. Ojo. Comprar el comercio local, de generar instancia para el artesano valdiviano, el de la costa, que trae sus productos... cuando hablamos de dinamismo económico, yo he tenido la ocasión de hablar con la Seremi, bueno, nosotros periodísticamente por años hemos hablado con nuestras autoridades, de hecho este fin de semana hablaba con unas ex autoridades con respecto al dinamismo económico y lo complicado que es, sobre todo para la gente que es independiente, la gente que es, o sea, hay números que nos pilló el estallido social, y siempre recuerdo, el independiente, informal y profesional, eso no recibía ningún beneficio. Claro. No recibían ningún beneficio, eran ricos, no pertenecíamos a ninguna, no pertenecíamos, lo digo porque yo igual soy independiente, también trabajo en lo mío, y soy profesional porque tengo un cartón, pero no aparezco en ningún registro, y para los registros en ese minuto era un tipo millonario, estaba al nivel de Farca. No tenía ninguna posibilidad de pedir nada. Por eso cuando de repente uno toca la puerta al Estado, cuando levantan concursos públicos o cuando hacen los famosos fondos o fondos de cultura, medio y todo el cuento, y uno queda afuera y uno de repente se empieza a cuestionar el criterio. Y uno dice, ¿pero cuál es el criterio? ¿Y sabes por qué traigo a colación esto? Para que después nos digan, oye, están aquí en pantalla llorando por las lucas que no les dieron. No, saco a colación lo que dice la persona, la comerciante del primer... La primera encuesta donde dice... Sería bueno que el Estado, así como coloca plata, también incentive a los que les colocaron plata
Y que ya le dieron... Condicionando. Condicionando porque le puedan comprar los de acá. La política del chorreo, pues. La política del chorreo. Que no sea de campaña. Oiga, vamos a cuentas nacionales. Una de las principales cuentas nacionales que mide, no tan solo se mide en nuestro país, sino que en cada nación, es el PIB, el Producto Interno Bruto. Pero también este indicador se cuantifica a nivel local, a nivel regional. Fíjese que los datos del Banco Central para el mes de septiembre del presente año cerraron en lo siguiente para la región de Los Ríos. La región de Los Ríos, dice el Banco Central, se contrajo en un 5.1%, incidida por todas las actividades económicas, pero destacándose principalmente la industria manufacturera. Por su parte, el consumo de hogares, señala el Banco Central, cayó en un 7.7%, incidido en todos sus componentes, en particular el menor gasto de bienes no durables. Esto es comparado con igual trimestre móvil del año anterior. O sea, ¿hay una contracción evidente a nivel país? Sí. Pero, por ejemplo, voy a citar un nivel de comparación con otra región vecina, la región de la Araucanía, que se sabe que es una de las regiones junto con... hay otra región, creo que en el norte, las más pobres del país. ¿Ah? El norte, comercio y la industria manufacturera en la Araucanía tuvo una caída de un 0.7%, mientras que Los Ríos, acabamos de decir, un 5.1%. ¿Ah? Y la disminución en el menor gasto en bienes no durables y durables explicó la disminución en el 5.6% de los hogares, dice. En tanto, la región de Aysén se anotó un crecimiento de un 2.8%, explicado mayoritariamente por el resultado registrado en el resto de bienes, que fue compensado por la minería e industria manufacturera, dice. La región del Ñuble, que es una nueva región, cayó un 0.9%, también en la línea con la industria manufacturera. O sea, se están produciendo menos bienes en el país. La región del Libertador, un 0.5%. ¿Ya? O sea, Los Ríos se va a pique con este 5.1%. Hablábamos, Gerson, o tú ya lo habías adelantado, la falta de inversión. Sí, en el tema de la inversión regional, y estaba recién anotando, estaba traspasando una información. Bueno, el presupuesto de la Nación, que dijo y que se está esperando que sea aprobado ahora, que tiene que ser aprobado ahora porque esto rige desde el 1 de enero del 2024, enfocó varios puntos. Primero, que el crecimiento que tenemos, que está estancado, que hay una compresión económica, hay una todo lo que usted quiera, la inflación y todo esto, hablaba de que el presupuesto de la Nación no iba a tener más que una incidencia, un 2% más. Bueno, el presidente anunció un 3,5, que eso primero llamó la atención. Dijo, nosotros podemos llegar a un 3,5. Ahora que te lo aprueben es otro cuento, estamos de acuerdo. Pero ¿dónde focalizó? ¿Quién sabe? O los grandes focos donde tiene esto, está en vivienda con un 11,9%, y está en salud un 8,7, 5 y pico con respecto al tema de seguridad. ¿A dónde tienen que apuntar el resto de las lucas? Es el presupuesto nacional, el de regiones. El famosas inversiones que estuvimos hablando con en el tema de aniversario de la región. ¿Qué, claro, pasa, qué pasa con eso? Hoy día hemos vuelto a ver del famoso decreto el número 20, que hace tiritar a todos, que hay un tema de lucas, que hay restricciones en el tema, que tienes que recontrapostular por problemas que hicieron en otras regiones. Eso incide directamente en la región. Hoy día anuncian 750 millones de pesos por las listas de espera. Se anuncian arreglos de carretera, se anuncian, pero hay un déficit todavía en productos, en servicios, en trabajo. Y más encima, cuando se anuncia o se reconoce que en el proyecto de ley, ¿no es cierto, Gerson, de el futuro presupuesto nacional, se establece esta reducción al Servio, ¿ah? Que va en 2.5, ¿era? ¿En vivienda? No, al Servio de Los Ríos. Ah, eso... Hay una rebaja de 2.5%. Se explica mayoritariamente porque cuando se reducen así, generalmente es porque el año o el ejercicio anterior no se alcanzó a gastar
toda la plata. O sea, el Estado, el serbio, tendría que ser un mal ejecutor, porque por algo se le asignan esos recursos. ¿Es preocupante la falta o la paralización de inversión pública? Por supuesto, porque sobre todo en el rubro de la construcción, porque el rubro de la construcción genera, ¿no es cierto?, una suerte, nuevamente voy a decirlo, una política de chorreo. Así se contrarrestan los índices de cesantía, por un lado, hay mayor compra de materiales. Sin embargo, también me preocupa a mí la falta de inversión privada. Usted sabía, Gerson, y amigos que están en la casa, que de cada 3 pesos hoy día, más o menos, que se invierten en Chile, 2 pesos viene de la gran empresa, ¿ya? Pero la gran mayoría de los proyectos, los grandes proyectos de inversión privada, pasan necesariamente por el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? La autoridad ambiental. ¿Qué tiene que ver lo ambiental con los proyectos económicos? Mucho respecto a la sustentabilidad. Y ojo, en una región donde nos autodefinimos, ¿no es cierto?, sustentable, sostenible, ¿ah?, amigable con el medio ambiente. Bueno, le cuento algunas cifras. Hace 10 años atrás, la región de Los Ríos presentaba 15 proyectos aprobados, calificados ambientalmente. Ya. 15. ¿Qué significó eso en la práctica? Que se estimaba una inversión de 169 millones de dólares en la región de Los Ríos. Luego avancemos al año 2016. 10 proyectos con una inversión de 113 millones de dólares. Avancemos, año 2018. 6 proyectos calificados ambientalmente con una inversión de 625 millones de dólares. 2019, 5 proyectos con una inversión de 18 mil millones de dólares. Y avancemos a los años más cercanos, a los años de la pandemia, año 2020. Todo se contrajo, pucha, ¿sí? Un proyecto calificado ambientalmente con 40 mil millones de dólares. Año 2021, 5 proyectos ya calificados, 41 mil millones de dólares. Y aquí viene lo interesante. ¿Sabe cómo cerró la cifra el año 2022, el año recién pasado? Cuénteme. Cero. Cero proyecto ambiental calificado. O sea, cero inversión. Grande. ¿Sabe cuál es la cifra al día de ayer? Revisé en el sistema del Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Cuántos proyectos calificados? Cero. No digo que no hayan sido presentados, se presentan. No calificaron. No calificaron, pero ojo, es raro, porque las autoridades son las mismas, la ley es la misma, la ley de medio ambiente, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental es la misma. Los consultores ambientales que se dedican a patrocinar, a llevar a cabo estos proyectos, son los mismos en la zona. Entonces, ¿qué falla? Conversando con una de las consultoras que hay en la zona sur, ella me dice que en especial la región de Los Ríos han elaborado las autoridades ambientales una suerte de guías interpretativas en materia ambiental. Yeah. O sea, guías interpretativas de la ley, ¿eh?, y que hacen ser más rigurosos y más exigentes allá para poder calificar favorablemente un proyecto. Es así como la gran mayoría hoy día de tanto las declaraciones de impacto ambiental y los estudios de impacto ambiental, se les está exigiendo estudios paleontológicos, no tan solo arqueológicos, que sabemos que la región, pucha, hay una historia, paleontológicos, o sea, el estudio de los dinosaurios, señora, señor, es eso. Mire qué interesante el tema. Entonces, eso hace ser cada vez más gravoso ¿en qué? Más gravoso en que hay que contratar estudios especializados de ciencias o profesionales que son muy escasos, por lo tanto son muy elevados. Al haber pocos profesionales, también hay mayores demoras en la evacuación de estos informes. Y todo eso lleva a una suerte de
detrimento en la actividad administrativa al ir presentando estos proyectos de inversión. Por lo tanto, el escenario no es auspicioso, señores. El escenario es bastante decadente. Los últimos proyectos aprobados incluso tienen que ver con actividades extractivas, áridos y sector forestal. Aquí yo creo que, a ver, hay un par de cositas que de repente se van respondiendo con respecto a esto. Creo que ser paleontólogo, Lucho, no éramos periodistas nosotros, ¿no? Estaríamos habernos apuntado al otro. Claro. Pero son poquitos. Creo que lo que es complicado de esto es todo el estancamiento. Cuando hablamos, es un estancamiento porque con esto va a permitir que, a ver, cuando tenemos ciudades tan antiguas, lo dijimos en el primer programa también, Valdivia es una ciudad antigua, no es la más antigua del país, creo que es la número 11 o 10 del país, que es de la más antigua. Eso quiere decir que tú siempre vas a pillar cosas y restos arqueológicos. Lo hemos dicho, cómo funcionan estas ciudades antiguas, que todo se concentraba en pleno centro de la ciudad, al lado de una iglesia, porque todos querían, los con plata, querían sepultarse al lado de la iglesia, y la iglesia está generalmente en el centro de la ciudad de Valdivia. O sea, cada vez que tú quieras hacer una excavación, vas a pillar restos arqueológicos. Es parte de nuestra historia, hay que cuidarse, hay que ocuparse. Estamos de acuerdo. Pero ¿cuál va a ser la demora que va a tomar en ciudades tan antiguas como la de Valdivia? Como el mejor ejemplo, lo que nos pasó en el MAC. Tuvimos que pedir aumento de recursos, ¿cierto? Sí. Primero. Nos pasa aquí en la plaza, la plaza Chile, que está con unos bolones, que está harta piedra y todo el cuento. Ahí está. El desfile de dardos para allá y para acá no sirve. A la gente no sirve eso, porque la gente lo único que quiere es que les entregue sus cosas. ¿Qué pasa con los estacionamientos subterráneos? ¿Qué pasó con esto otro? Todos se estancan. No te digo que nosotros tengamos que obviar o olvidarnos del pasado. Eso es una cosa, pero dimos un ejemplo hacia atrás del puente que agradecemos a la gente que vio el programa, el tema puente, cuando le trajimos el tema el famoso arbolito del puente Pedro Valdivia 2. Acá no se hizo el puente Pedro Valdivia 2 porque dentro de todos los motivos que había, porque plata no me digan que no había, hemos gastado, hoy día, esta semana, ¿cuántos son? 12.500 millones de pesos que estamos en el Caucau todavía. ¿Ah? Para dejarlo tití. O sea, podemos decir que a contar de enero está funcionando el puente. Y me parece fabuloso. Pero para hacer el puente Pedro Valdivia 2 había que sacar un árbol. La casa Prochel estaba al lado. La otra casa del caso no lo íbamos a sacar. Y lo contamos esa historia porque nosotros tuvimos la conferencia de prensa. Estuvimos nosotros como prensa hace, ¿cuánto, Luis Alberto? 15 años atrás, por lo menos. Sí. Cuando, por lo menos. Y estuvimos ahí. O sea, no nos van a contar la historia porque estuvimos y explicaron el por qué no se hacía el otro puente. Dentro de las cosas que habían, no era tema de plata. Era porque había un árbol. Había un árbol. Y el árbol impedía que, bueno, era pescarlo. Hoy día la tecnología está a la mano. Lo dijimos, la tecnología está a mano para haber pescado un árbol. Entonces, ¿qué nivel de inversión vamos a tener en una ciudad que no tiene industria? ¿Qué vamos a buscar nosotros? No es sentarnos acá tampoco en el banco de encontrar todo negativo, todo mal, pero ¿no te hace ruido todas las encuestas? Encuestas que no es nuestra, ojo, nosotros todavía no salimos hablando. Nosotros estamos opinando en base al material que se hizo periodísticamente. Pero aquí está parte de las pregunta y respuesta. Aquí hay cosas tan simples de las personas de reinventarse para poder tener trabajo, para no perder un trabajo, de pedirle, oiga amigo, avíseme cuando venga el bus para yo sacar mis cosas. Cuestiones básicas, elementales. Mira, ya para finalizar el programa del día de hoy, yo quiero hacer la siguiente reflexión. A la situación de la crisis mundial, de las guerras, de las subidas del petróleo, del precio del grano, ¿no es cierto? Al mismo tema de cómo se han manejado las finanzas públicas en este gobierno específicamente, se está imputando la responsabilidad hace ya bastantes semanas y meses al ministro Marcel, que se dice que se equivocó en la proyección no del gasto, sino que de los ingresos. Vamos a agregar factores que van a incidir en nuestra economía local, sí o sí, en nuestro nivel, primer lugar, de pesimismo en la región. Esta creencia
de nosotros mismos de que la situación no va a estar mejor. No lo decimos nosotros, lo dice el ICER también. Lo dice el ICER de este año. Uh-huh. Y ya venía con el ICER de los años anteriores, este clima de pesimismo. Incluso desde antes del estallido social, desde el año 2017, el ICER, la percepción ciudadana de Valdivia, estaba en el rango, en la zona de pesimismo. En todas las dimensiones, laborales, comerciales, ¿no es cierto?, y de calidad de vida. Eso por un lado, el pesimismo. El segundo tema que a mí me preocupa es la falta de inversión privada. Dimos a conocer los números recientes del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es objetivo. Y el tercer tema es esta paralización de la inversión pública. Proyectos de arrastre que están ahí detenidos o proyectos mal ejecutados, ¿no es cierto?, y mal hechos. Todo eso da una trilogía bastante perversa. Yo con eso me quedo. Con dinero, sin dinero, no siempre hago lo que puedo, pero más encima, si le agregamos en esta región, estos tres factores nos dan una trilogía perversa. Hay que también, para hacer el equilibrio en esto, ¿sí? Todo lo que pasa a nivel mundial nos afecta, por supuesto, no somos una isla, el efecto dominó existe. En la guerra de Ucrania, lo hemos contado, ¿qué tiene que ver la guerra de Ucrania? Estamos a 17.000 kilómetros de acá, sí, pero ahí está la gran granja de Europa, y como no pueden producir, tuvieron que venir acá, a Argentina, que es la granja de Sudamérica o de este continente, estamos nosotros, todo subió. Subió el pan, subió la harina, subieron todas las cosas, los insumos. Bueno, eso es un efecto dominó también. Pero también hay una parte que es responsabilidad nuestra. Primero, crear propias materias primas. O sea, si no somos capaces de volver a la industria del trigo, bueno, este es el mejor ejemplo. Que bastó que a 17.000 kilómetros afecte esto, nos afecta a nosotros. La misma guerra que tiene Israel y Palestina. El dólar se disparó. La bencina ha ido subiendo todos los días. Y eso mantiene una incertidumbre. Nosotros basta mirar al lado lo que ocurre con nuestros hermanos argentinos. 140% de inflación lo que tiene. Hoy día uno de los candidatos, Massa, es el actual ministro de Economía de la Argentina. No se olviden de eso. Tenemos una realidad que nos toca en varias regiones. Claro, uno puede decir un conformismo. No, nosotros no estamos tan mal. No sé si no estaremos tan mal. Si en Argentina tienen un 44% de pobreza extrema, gente que vive en la calle, nosotros tenemos que preocuparnos, pero a su vez ocuparnos. Así es, señor. Bien, hemos llegado ya al término del programa del día de hoy, este capítulo número 3 de la temporada tercera, en este clásico de la televisión valdiviana. Somos ATV Valdivia y también Cool TV. Ha sido un gusto volvernos a encontrar. El próximo capítulo también promete Gerson López. Sí, viene bastante bueno, de un tema ciudad, de un Así tema es. Que es, ocupa a nivel nacional. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao.